Hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Muy, pero muy buenas noches. Un nuevo programa de Villa Mitre Digital, temporada verano 2023, como hemos denominado a esta media hora, obviamente porque, bueno, de a poco comienza a haber actividades y, por supuesto, que Villa Mitre en este momento está todo abocado a lo que tiene que ver con el torneo Federal A, la pretemporada más bien, ¿no? Hablábamos de que iban a comenzar, de hecho ayer comenzaron los primeros trabajos, llegaron los refuerzos, se sumaron los que ya estaban, porque por supuesto, bueno, comenzaron de a poco también a cerrar sus contratos, y de esta manera Villa Mitre ya comenzaba a darle rodaje a lo que es la temporada 2023, pensando primero en la Copa Argentina y después en lo que va a ser el torneo Federal A. Pero vamos a tener mucho tiempo como para, bueno, estar analizando precisamente este certamen. Y Villa Mitre también se ha caracterizado, sobre todo en estos últimos años, por las obras. Y en el Fortín se están realizando ya desde hace un tiempo distintas tareas que comenzaron con la refacción de los vestuarios del visitante, del local, bueno, las bañeras de inmersión, el túnel. La verdad que se ha hecho un trabajo enorme. Ahora están también a través de, digamos, de la gente que está trabajando, esta subcomisión que se armó de el Fortín Cancha, hicieron la boletería y ahora están abocados a los baños. Primeros los de calle Caseros, ahí es donde están trabajando para luego seguir ya sobre los de Maipú, ¿no? Pero bueno, es una tarea que realmente lleva tiempo, demanda mucho dinero también. Y nosotros queríamos tener la palabra de uno de los responsables, en este caso, quien tiene a cargo la dirección de la tarea, además de integrar la subcomisión, que es Mario Delfino. Con él estuvimos dialogando y esto era lo que decía el dirigente tricolor. Mario Delfino, bueno, uno de los responsables de los trabajos que se estén realizando en el Fortín, ¿no? Y la idea es darle un poco más de, digamos, de calidad a lo que tiene que ver con los baños en este caso, más allá que también vienen trabajando desde hace tiempo con obras, Mario. Buen día. Sí, buenos días, ¿qué tal? Bueno, hemos organizado acá en el Fortín una comisión donde un grupo que empezamos a refaccionar un montón de cosas que estaban muy, muy mal y de a poco fuimos haciendo vestuarios nuevos, el túnel nuevo, las boleterías nuevas. Ahora estamos con los baños acá sobre el coche de casero, que es una parte donde estaba muy, muy abandonada. Y bueno, estamos a un paso de terminar. Ya próximamente en un par de semanas vamos a terminar y inaugurar los baños. Bueno, con el esfuerzo de todos, como siempre, la colaboración de mucha gente y bueno, sobre todo acá con el grupo que hemos armado, que son varios, pero bueno, para nombrarlo a todos no es fácil. Yo estoy un poco, bueno, siempre liderando con Martín Neumann y otra gente, como el club. Todas sus órdenes está creciendo y mejorando todo con las obras. Y bueno, yo estoy un poco al frente de lo que son las obras, y dirigiendo un poco todo esto. Mario, aquellos que estén, obviamente, que tengan la posibilidad de ver la nota y quieran colaborar, ¿cómo pueden hacer? Y bueno, habría que contactarse, por ejemplo, que yo, conmigo, con Martín Neumann, que es el que maneja un poco todo este grupo. Quiera colaborar y ayudar con algo, bienvenido, porque hacen falta siempre que materiales, que alguna pintura, algún cerámico, lo que sea, algún aporte económico también. Algunos ayudan si yo no puedo traer nada, traigo algo, te aporto con algo económico y todo sirve para poder continuar con las obras. Muchísimas gracias, Mario. Bueno, gracias a ustedes y bueno, vamos a seguir adelante con todo lo que es el club, siempre apoyando. Gracias, ¿eh? Pasó la palabra de Mario Delfino, bueno, dirigente tricolor, dejándonos estos conceptos de lo que se está realizando. Y la idea es darle también a aquellos que van a alentar al equipo tener una mayor comodidad. Nos vamos ahora, por supuesto, a otro testimonio. Y tiene que ver con lo que decíamos en la introducción, con los refuerzos, los que llegaron para esta temporada. Viene de Chipoletti, tiene un largo recorrido en el fútbol
de nuestro país y nos referimos a Luciano Molini, Lucho Molini, quien atajó la temporada pasada en Chipoletti, pero ahora es jugador de Villamitre.
La palabra de quien vino, se sumó esta temporada, este año, para ser parte del plantel, me refiero a Luciano Molini, Lucho, como lo han denominado también sus colegas, y bueno, obviamente con todo el entusiasmo de poder tener una muy buena temporada. Nos vamos a una pausa en Villa Mitre Digital. Cuando volvamos, continuamos con mucho más. Villa Mitre Digital, esto es Villa Mitre.